compartir más noticias del país. Trabajadores y delegados gremiales tomaron el Instituto Nacional contra la Discriminación en rechazo a 70 despidos. Anunciaron medidas similares en todas las delegaciones del país. Uno de los cabecillas de la banda narco Los Monos fue apuñalado durante una pelea con otro preso en el penal de Neuquén. Emmanuel Chamorro debió ser operado, pero su vida no corre peligro. El gobierno negocia con las compañías petroleras un posible aumento de no más del 8% en los combustibles. La justicia llamó a indagatoria a empresarios y exfuncionarios K. Un peritaje confirmaría que tres empresas que aportaron fondos para la fórmula de Cristina Cobos del 2007 no pueden justificar el origen del dinero. La situación de las finanzas bonaerenses y la seguridad serán los ejes del mensaje que la gobernadora María Eugenia Vidal brindará esta tarde durante la apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.